sigo buscando el lado bueno de las cosas, aunque me clavo las espinas cuando me acerco a una rosa. Son como las personas, preciosas y traicioneras. De cada 2 millones hay una que vale la pena conocerla. Sí, y el resto me la pelan. Son cabezas huecas rellenas de la mierda que les muestra este sistema. Sin pensamientos propios, ni principios, ni valores. Son los mismos que separan a personas por colores. Los que me provocan odio, utiliza tu cerebro que pargo lo tienes, coño. Una charla interesante hace que vuele el tiempo. Quiero pararlo y que sea un momento eterno. Luego queda el recuerdo, nostalgia de la situación, aunque con una condición: que volvamos a repetirlo, que podamos disfrutarlo de nuevo 1 millón de veces. Si no se puede, pues poder rememorarlo. Momentos buenos, quiero mis recuerdos. Quiero dejar a un lado un tiempo pensamientos enfermos, aunque sé que volverán tarde o temprano, y por desgracia eso es algo que se escapa de mis manos. Y hay momentos que mi mente me juega malas pasadas. Tengo que calmarla y dejarme de chorrar. La vida es demasiado corta para vivirla encabronado. Hay que tener cuidado con las cargas que soportas. Pueden cansarte, aplastarte y destruirte, y entonces te das cuenta que has dejado de ser quien fuiste. Quiero ser por siempre el que está en este momento, con la mente despejada y el cerebro repleto de metas en la vida y alcanzarle. Y sé que puedo, y si caigo tengo gente que me levanta del suelo con una infinita paciencia. Respeta mis creencias y mis bajones no les sacian. Siempre están conmigo y por eso les doy las gracias, aunque creo que conocerme fue su mayor desgracia. Soy la carga, el lastre de sus vidas, y aún así siempre me animan para que pa'lante siga. Y voy a hacerlo por los que en mí confían. Se lo debo a los que desde la sombra me espían, preocupados por mi ser, preguntan de buena fe y no por hablar de algo mientras toman un café. En cualquier momento escriben preguntando si estoy bien. Se ofrecen a echar un cable y me suplican que confíe en ellos y en mí mismo, y que disfrute de los ritmos y que haga lo que me gusta, pues la vida es un suspiro. Sí, un simple parpadeo. Por eso con personas de almas buenas me codeo. A los convenidos los mando a paseo. Pa' los míos, mis mejores deseos. Tenerlos cerca es mi mayor trofeo, porque aportan la luz que necesito si no veo. Me muestran las opciones con menos complicaciones, y otra cosa es que haga caso aunque sean buenas sus intenciones.